Tenemos ahorita 214 casos confirmados, 205 autóctonos y se mantienen los 9 foráneos. ¿Qué significa esto? Que el vector pues sigue persistiendo, que tenemos zonas de riesgo. Y algo muy importante que hace rato les dije, hemos encontrado como un hallazgo muy importante que los reservorios no están en los estancamientos y aguas tradicionales. Los hemos encontrado sobre todo en las azoteas. Es algo increíble que en Aguascalientes, el mosco busca aguas claras y todas las azoteas, la mayoría de las que hemos visto, tienen problemas de un vaciado final del agua de lluvia, se estanca y eso es suficiente para que ahí se reproduzca el mosco. Y nunca se había pensado que en la azotea de tu casa tenías el riesgo. Entonces hay una invitación importante a que la población revise sus azoteas, más porque ahorita viene otra vez una época de lluvia. Entonces, por favor, aparte de todas las acciones que estamos haciendo nosotros como sector público, también la gente tiene que participar. Hay que descacharrizar, hay que evitar que en los patios haya acúmulo de agua y algo importante, que también revisen las azoteas. Tenemos la presencia de dengue. Casi todos se caracterizan por unas cosas muy específicas. Un ataque al estado general importante, un dolor de cabeza, un malestar respiratorio, puede haber flujo nasal, dolor de garganta, pero en el dengue hay algo muy característico, dos cosas que aparecen, un dolor retroocular que llama la atención, la gente dice me duelen muchísimo los ojos, y otra el salpullido. Lo que es importante también resaltarle a la gente es que si hay una fiebre de origen indeterminado, donde no hay un cuadro ni diarreico ni respiratorio franco, cuando haya fiebre persistente hay que acudir. No hay un tratamiento específico para el dengue, pero sí hay un tratamiento sintomático que puede evitar complicaciones. La principal complicación son los problemas de tipo vascular. El dengue hemorrágico es la complicación que tenemos que tener muy bien atendida y manejada. Si tú acudes con oportunidad, la aplicación de líquidos parenterales, la estabilización del paciente es determinante entre la vida y la muerte. Entonces, por favor, nuestras gentes que tengan un niño o un anciano que son los más afectados, pues que acudan cuando hay un cuadro de fiebre de origen indeterminado. Tuvimos una muerte, la niña de 12 años que llegó en estado prácticamente preagónico al Hospital Hidalgo, era un dengue hemorrágico.